El mate, ¿es argentino o uruguayo? Ninguno de los dos. Para los uruguayos, el termo es una extensión de su cuerpo. Y a los argentinos nos encanta decir que nosotros lo creamos. Pero la eterna pelea rioplatense no tiene ningún ganador. Los verdaderos descubridores del mate fueron los guaraníes. El mate no se inventó. Fue un hecho casual que fue heredado de familia en familia, de comunidad en comunidad y con un principio fundamental. El mate se comparte. Hoy en día, los paraguayos son más conocidos por consumir tereré, que es la versión fría del mate. Pero en realidad, sus ancestros fueron los que crearon esta infusión que consumen 8 de cada 10 argentinos. La historia oficial es esta. En la época precolombina, los agricultores consideraban la yerba mate como una pócima para curar todos los males. La pócima tenía 12 usos para ellos, incluido fumar, predecir el futuro y encontrarse en comunidad. Y como era un bien tan preciado, era necesario compartirlo. El momento crucial fue cuando decidieron pasar las ramas de este árbol por el fuego, que era también sagrado para ellos, e inventaron el zapeco. Este es el proceso por el cual las hojas se queman a una temperatura exacta en el que corta el proceso de oxidación. Por eso queda verde la yerba mate y no negra. ¿Te imaginas tomar mate negro? Cuando los españoles llegaron a conquistar sus tierras, adoptaron la costumbre de los pueblos originarios y lo nombraron mate, porque deriva de la palabra quechua matí, que significa recipiente. Se cree que el primer mate como envase fue creado por los guaraníes de una calabaza que se llamaba porongo. No me voy a reír. Porongo o pora, que al secarse adquiere la resistencia y la dureza de la madera, pero con una característica fundamental. La calabaza es porosa, entonces el envase adquiere el gusto de la yerba mate. Una vez seco, cortaban el extremo de lo que se necesitaba y listo, ya tenemos un envase de mate. Al principio no había bombilla y ellos tomaban con los dientes cerrados para así filtraban el agua de la yerba. Con los años comenzaron a utilizar una ramita de junco o una cañita de tacuapí, como se decía en su momento, como bombilla. Y después, ¿a qué tomas? Así que ya sabes, el mate lo inventaron los guaraníes, pero la verdad es que forma parte del ADN de argentinos y uruguayos desde el mismísimo momento de la revolución. El mate es nuestro, es querido y lo tiene que saber todo el mundo.